Como sabemos, las hormonas son sustancias que son sintetizadas en glándulas endocrinas y actúan como primeros mensajeros, produciendo modificaciones definitivamente en el órgano blanco. Ya saben el concepto de hormonas autocrinas, paracrinas y endocrinas, ¿no es cierto? Ese concepto ya lo saben. Y los órganos blancos tienen dos tipos de receptores básicos, uno externo y otro a nivel del núcleo. Entonces habrá dos tipos de hormonas, receptores celulares, que le llaman los externos, y aquellos que tienen a nivel del núcleo. Este sistema está regulado por tres componentes básicos. El hipotálamo, la hipófisis o pituitaria, la misma, o pituitaria. Entonces, si yo digo panhipopituitarismo, definitivamente estoy hablando de disminución de la hipófisis, no estoy hablando del hipotálamo. Luego tenemos los órganos blancos o los sitios donde también se producen hormonas. Cada uno de ellos tiene un efecto regulador. Ese efecto regulador se llama feedback. Cuando hay mucha producción de hormonas, arriba se establece una serie de hormonas que controlan o reprimen la producción de más hormonas. Eso se llama feedback negativo. Pero en cambio, cuando se produce menos hormonas, se estimula para que se produzcan más hormonas. Eso se llama feedback positivo. Esta transparencia nos dice la clasificación de las hormonas proteicas en general desde el punto de vista de número de aminoácidos. Tenemos de 20 aminoácidos, de 21 a 50 aminoácidos y las que son de mayor cantidad. Las proteínas se clasifican en dos grupos, simples y compuestas. Simples son aquellas que básicamente tienen proteínas y compuestas son aquellas que tienen lípidos, por ejemplo lipoproteína, o glicolípidos, como en el caso de las glicoproteínas. Entonces las hormonas también, no todas son proteicas, sino hay un grupo que son básicamente proteicas y hay otras que son derivadas de lípidos, o sea, no proteicas. Los oligopéptidos de menos de 20 aminoácidos, lo más importante es señalar ahí a la oxitocina, o vasopresina, si quieren llamarle. Y los de 21 aminoácidos, lo que se va a trabajar más es la paratormona, la insulina, glucagón, ACTH, factor de crecimiento, fibroblástico, etcétera, etcétera. Entonces, esto es muy importante porque no es lo mismo el peso molecular de un oligopéptido, que es de menos de 20 aminoácidos, que la de un polipéptido. Es obvio, si la oxitocina se produce a nivel del hipotálamo y se va a localizar a nivel de la neurohipófisis, definitivamente tiene que tener menos cantidad de proteínas como molécula. ¿Se entiende? Ok. Hay otras hormonas no proteicas. Dentro de ellas tenemos las catecolaminas, los esteroides. Y hay una definición, cuando dice, oye, va a desarrollar músculo, ponle esteroides. Cuando habla de esteroides, estaba refiriendo no solamente a testosterona, sino todo este grupo son esteroides. ¿Cuáles son? Cortisol, aldosterona, testosterona, estradiol, progesterona y colecalciferol. Dentro de este grupo también de no, básicamente proteicas, están las tironinas, que son la tirosina, la triiodotironina. Tiene una característica que lo vamos a ver después por el caso de la tiroxina. ¿Cómo se sintetiza la hormona? La hormona se sintetiza de dos maneras. Uno en el retículo endoplásmico liso y el otro en el endoplásmico rugoso. El liso está asociado básicamente a estructura lipídica, mientras que el rugoso está de estructura proteica. Una vez que se forman estas hormonas,
se va al aparato de Golgi y permanecen hasta poder ubicarse en lo que son los microtúbulis, para luego vaciarse en estos microtúbulis contenidos, entre comillas, por los microfilamentos. ¿Qué hacen estos microfilamentos? Se rompen cuando hay estímulo. Entonces, al haber un estímulo, se rompen los microtúbulos y hay un vaciamiento de estas hormonas. Y esto es muy importante porque estos microfilamentos están asociados con las vesículas secretoras. Los lípidos simples, perdón, las proteínas simples no requieren transportador básicamente, porque son proteínas, son hidrófilas. En cambio, las grasas, los tipos esteroides, sí son lipófobos. O sea, hidrófobos. Quiere decir entonces que no van a poder necesitar ningún transportador. El único que sale de ese sistema es el caso de la tirosina. En el caso de la tirosina, por tener un anillo aromático, lo hace inviable o no hidrosoluble. Por lo tanto, va a tener que requerir de un transportador. Y ahí tenemos los principales transportadores: la tiroglobulina, la prealbúmina, la albúmina, la transcortina, etcétera, etcétera. Por ser hidrófilos que permiten el transporte básicamente de una serie de estos. Dentro de ellos es importante considerar lo siguiente, desde el punto de vista clínico. El único sitio donde se produce la albúmina es en el hígado. No hay más. ¿Qué quiere decir entonces? Que si un paciente tiene insuficiencia hepática, lo que va a pasar es que no va a poder transportar hormonas y va a tener como consecuencia trastornos hormonales. El paciente que tiene insuficiencia hepática puede tener activaciones de hormonas sexuales masculinas, femeninas, etcétera, o tener al contrario insuficiencia, ¿no?, de estas hormonas. Luego tenemos lo que son los receptores de superficie, que están asociados básicamente a hormonas proteicas. Dentro de estas hormonas proteicas hay tres clases de receptores: los que están ligados a transportadores, los que son receptores catalíticos, y los receptores ligados a la proteína G. Estos son básicamente relacionados, repito, a hormonas proteicas. Los ligados a transportadores forman canales de iones, especialmente de cloro, ¿no? Esto ocurre básicamente en los neurotransmisores por el GABA. Por ejemplo, el Valium actúa sobre el requerimiento de GABA, que a su vez abre el canal de cloro en el cerebro. El otro es los receptores catalíticos. En ellos ya tienen doble dominio, que son no solamente intracelular, sino también extracelular. Tiene, por ejemplo, la acción de la insulina, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Tiene dos cadenas alfa, dos cadenas beta, entonces tiene dos dominios externos y dos dominios internos. Y luego tenemos ligados a la proteína G. Y acá tenemos la gráfica de lo que son los neurotransmisores, que les había dicho, que permiten canales, por ejemplo el cloro. Hay otros que permiten activaciones de enzimas como la tirosina o quinasa, y el otro que necesariamente requiere la proteína G, que va a activar un segundo mensajero y va a producir la activación. Hay un sistema que es muy importante en la proteína G, que es la adenil ciclasa. Algunas células tienen receptores estimulantes y tiene también receptores inhibitorios. Y eso está unido por cadenas alfa, beta y gamma. ¿Ok? Y ese mecanismo es muy importante porque es el mecanismo en el cual actúa la adenil ciclasa.
Y este sistema de la adenil ciclasa, que es un segundo mensajero básicamente asociado al MP cíclico, depende entre la producción y la degradación, ¿no? Porque el MP cíclico activa una proteínquinasa con las subunidades para poder activar cada uno de ellos, ¿no? Tanto el efecto hormonal positivo como el efecto hormonal negativo. Hay otra vía que es la del fosfatidilinositol, que activan la fosfolipasa EC, que transforma el fosfatidilinositol en la membrana del diacilglicerol, y esto permite la unión y la activación, pero todos con la proteína G. Recuerden, es lo mismo que les decía, que activa acá el retículo endoplásmico y luego la secreción y liberación. El hipotálamo también tiene proteínas, hormonas proteicas que son la liberadora de tiroides, la hormona liberadora de gonadotrofinas, hormona liberadora de corticotropina, somatotropina, vasopresina y oxitocina. Las gonadotrofinas son dos, gonadotrofinas humanas y gonadotrofinas coriónicas. No hay que confundir, las gonadotrofinas coriónicas se producen en la placenta, no tiene nada que ver con el tema de tener acá de las hormonas hipofisiales. ¿Estamos de acuerdo? No confundan entonces, con la gonadotrofina humana es la FSH y el LH, son las dos hormonas gonadotrofinas humanas, y las coriónicas son las que producen durante el embarazo. Estas hormonas, como ven, utilizan el mecanismo del fosfatidilinositol, como por ejemplo la TRH, la GnRH, y hay otras que, por ejemplo, la hormona liberadora de corticotropina y la somatropina y la vasopresina utilizan el sistema del AMP cíclico. La hipófisis, vamos a comentar algo de la hipófisis. La hipófisis está en la base de la cía turca, está irrigado por la arteria hipofisiaria, es una rama única. ¿Y qué importancia es que sea una rama única? Porque imagínense que pase un trombo y tape esa arteria hipofisiaria. ¿Qué va a pasar? Se va a morir la hipófisis y va a producir el pan hipopituitarismo. Pero también puede ser que la persona tenga una hemorragia severa, que prácticamente no haya glóbulos rojos. ¿Y qué va a pasar con esa arteria? Se va a colapsar. Y se va a morir, entre comillas, se muere la hipófisis. Eso se llama el síndrome de Sheehan. El síndrome de Sheehan es un panhipopituitarismo producido generalmente por hemorragia postparto. Si una mujer tiene un desangrado después del parto, tiene un parto prolongado o una hemorragia uterina, lo que va a producir es que se produzca un shock, se contrae la arteria hipofisiaria, se muere la adenohipófisis y la paciente va a tener problemas después de panhipopituitarismo. O sea, es lo mismo, pero por un problema. También puede ser por trombosis, o sea, no exclusivamente. Esta hipófisis está formado por la parte anterior, interior, posterior e intermedia. La pars intermedia o pars medialis produce la hormona estimulante de los melanocitos. Recuerden eso porque no lo van a encontrar, van a pensar dónde está la estimulante, la MSH. Esta adenohipófisis también puede degenerarse en algún momento por un tumor. ¿Qué quiere decir? Que puede empezar a producir hormonas más de lo necesario. Por ejemplo, la hormona del crecimiento o somatotropina. ¿Qué va a pasar si la persona es adulta? Definitivamente ya no va a crecer, pero entre comillas sí va a crecer
crecer por los lados. Los huesos planos crecen. Eso se llama el síndrome de también llamada enfermedad de acromegalia. La acromegalia entonces es crecimiento de los huesos, pero por esta hormona somatotropina. Hay otra hormona, la luteinizante, que les decía que es hormona gonadotrófica humana, y así tenemos toda una serie de hormonas que están generadas básicamente por la adenohipófisis. Ahí solamente es la parte gráfica, como un más o menos un peso de 2 a 5 miligramos puede tener mucho más efecto sobre la persona. Siempre hemos pensado que una persona tiene diabetes porque la glucosa está alta. ¿Es cierto? Pero vean ustedes qué pasa si hay un tumor que estimula el cortisol. Va a producir más cortisol. El cortisol es hiperglicemiante y uno va a pensar que es diabético. Ok, no es necesariamente diabético. Puede ser a nivel primario, que se llama la glándula suprarrenal, a nivel secundario, que se llama hipófisis, y a nivel terciario, que es el hipotálamo. Entonces, las alteraciones de las hormonas pueden ser primarias, secundarias y terciarias. Primaria a nivel de la glándula, secundaria a nivel de la hipófisis y terciaria a nivel del hipotálamo. ¿Se entiende? Si un paciente tiene hipo o hipertiroidismo, mucho cuidado, no necesariamente es a nivel de la tiroides. Puede ser secundaria o puede ser terciaria. Entonces hay que hacer todo un estudio de estas hormonas. Lean esta transparencia y probablemente de ahí viene el examen. La otra glándula, que es a nivel primaria, básicamente está mediado por este gran laboratorio que es la glándula suprarrenal. Esta glándula suprarrenal se encuentra en la parte superior del polo de los riñones y tiene una característica muy importante, que tiene alta irrigación. Igualito que el tema de la hipófisis, tiene una irrigación que depende de la arteria renal. ¿Qué quiere decir? Están viendo ahí, ¿no? Sí, sí. ¿Se identifica? Obvio que no vamos a hacer una clase de anatomía, pero tenemos acá. ¿Qué pasaría si se obstruye o se lesiona de igual manera la arteria suprarrenal? No va a haber función en la suprarrenal, ¿no es cierto? Eso se llama síndrome de Addison. Síndrome de Addison. El síndrome de Addison es una alteración o bloqueo por lesión. Pero también pudiera ser que una persona tuvo una tuberculosis primaria, entonces el micobacterium es captado por el macrófago y ese macrófago está vivo y dentro contiene el micobacterium. Pasa la sangre y va y se ubica justo en la glándula suprarrenal. ¿Qué va a producir? Un síndrome de Addison, post-tuberculosis. Generalmente asocian ese tipo de entidades, síndrome de Addison, post-tuberculosis. La glándula suprarrenal tiene tres partes. Básicamente en la parte externa de la glándula, que son la glomerular, fascicular y reticular. Estos son muy importantes porque albergan la mayor concentración de colesterol. O sea, en otras palabras, tiene alto contenido de colesterol. Ese colesterol, escuchen, ese colesterol que viene de la comida, o sea, exógeno, va a ir al hígado. Y en el hígado es captado por la LDL, ese famoso
colesterol malo que dicen ustedes que no sirve, que etcétera, que lo critican tanto, pero es el más importante de todo, porque transforma, lleva el LDL lleva el colesterol a la glándula suprarrenal. Se almacena en la capa fasciculada y de ahí ya se va a formar. Ese colesterol no sirve. Tiene que estar en forma de colesterol libre. ¿Ok? ¿Entendido? El colesterol exógeno tiene que liberarse de un elemento de transporte para hacer colesterol libre. Ese colesterol libre recién sirve para el laboratorio. Entonces, ¿qué hace esta glándula suprarrenal? Lo que hace, produce esteroides. Lo básico de esto es que produce tres hormonas que son los mineralcorticoides. Básicamente el mineralcorticoide representativo es la aldosterona. Tenemos los glucocorticoides, el más representativo es el corticoides o cortisol. Y el tercer grupo son las hormonas sexuales. Las hormonas sexuales, lo que se produce son cantidades mínimas. Las hormonas sexuales se van a producir en el ovario y en el testículo. Pero no quiere decir que no se produzcan acá. ¿Y por qué sería importante? Porque, perdón, imagínese un bebé que está en el feto y tiene un tumor de la glándula suprarrenal. Va a producir más hormonas, ¿no es cierto? Si es mujercita, va a producir hormonas femeninas, grandes cantidades. Y ese recién nacido, entre comillas, nace con su primera regla. Nace reglando. ¿Por qué? Por el efecto de la suprarrenal. No tiene nada que ver con los ovarios. Es por efecto de la suprarrenal. Igual puede haber en el puber, puede haber en el adulto, etcétera, etcétera. Estas hormonas, como les había dicho, el LDL los lleva a la capa fasciculada, ahí los libera y tengo colesterol libre. Ese colesterol libre va a pasar a intermediarios. Y ahí el intermediario más importante es la pregnenolona, es vital. Esa es la clave de toda la formación de ésteres. Entonces, ese pregnenolona puede producir andrógenos, estrógenos, cortisol, aldosterona, etc. ¿Pero quién lo estimula? Esta hormona que se llama ACTH. ¿Dónde se produce? En la hipófisis. La hipófisis quiere estimular la producción de estas hormonas, bueno, va a necesitar de esta ACTH, pero la ACTH es a nivel secundario. ¿Se acuerdan ustedes lo que habíamos clasificado como secundario? Quiere decir, si yo obtengo hormonas a nivel de la glándula disminuidas, yo pienso primero, puede ser a nivel primario o a nivel secundario. ¿Estamos de acuerdo? Entonces voy a pedir, si por ejemplo cortisol, a nivel primario, y arriba voy a pedir ACTH. ¿Qué nos diría si la ACTH está elevada? Y abajo hay el cortisol bajo. El problema es primario, no es secundario. Estas son las familias de las hormonas esteroideas, que son progestágenos, estrógenos, andrógenos, mineralcorticoides, glucocorticoides, ¿no? También se incluye la vitamina D, como lo habíamos señalado, ¿no? A diferencia de otro tipo de hormonas, los esteroides se acumulan en cantidades muy pequeñas en espera de la señal de ser liberadas al torrente circulatorio.
Este es el núcleo básico para la formación de estas hormonas, que es el ciclopentano perhidrofenantreno, que es muy importante, ¿no? Este colesterol, como habíamos dicho, ¿en qué forma está como colesterol? Libre. Va a formar la pregnenolona y esto va a producir el estriol. Lo mismo produce progesterona, testosterona y así sucesivamente puede ser el gran laboratorio. Acá vean ustedes la glándula suprarrenal, como les hablaba de las tres zonas, que son la glomerulosa, fascicular y reticular. ¿Cuál es más importante de todas ellas en cuanto al almacén? Almacén del colesterol. La zona fasciculada, ¿no? Y acá está igualito cada uno de ellos. Acá un comentario. Tenemos el colesterol libre, forman la pregnenolona, progesterona y al final va a formar la aldosterona, cortisol, etc. Estas familias de hormonas esteroideas básicamente se forman, por ejemplo, la progesterona en los ovarios, los estrógenos también en el ovario, pero también en la piel y en el tejido adiposo se puede producir estrógenos, por si acaso. Se dice cuando las personas son muy obesas pueden tener inclusive alteraciones en la producción de estrógenos. Los andrógenos, acá un comentario, tenemos la testosterona, la androstenediol, la dihidrotestosterona, la androstenediona. Ok, ya hicieron el seminario. ¿Cuál de esas hormonas de la testosterona es la forma activa? La dihidrotestosterona. ¿Cuál es la enzima que actúa? La 5-alfa reductasa. Entonces, eso es vital, pues. Y les cuento, porque hay engaños. Cuando algunos muchachos quieren desarrollar músculos, le venden testosterona. Pero no les venden dihidrotestosterona. Porque hay una diferencia. Entonces, la dihidrotestosterona sí tiene efectos secundarios sobre desarrollo muscular, etc. Otro que es muy importante a considerar es que los glucocorticoides van a dar al final el cortisol y la corticosterona, ¿no? A ver, una leída. No es que me haya cansado, por algo debe ser. La síntesis de hormonas esteroideas se concentra mayormente en las glándulas adrenales, corteza y las gónadas en los testículos y ovarios. Aproximadamente el 80% del colesterol necesario para la síntesis de estas hormonas proviene de las lipoproteínas LDL, llamado colesterol malo, que se internalizan en las células y liberan el colesterol en su interior. El resto del colesterol utilizado se genera en la célula a partir de la acetilcoenzima A en el retículo endoplasmático. El colesterol debe estar en su forma libre, de modo que el proveniente de las lipoproteínas LDL unido a un ácido graso, este de colesterol primero debe estar liberado. Es todo lo que hemos dicho, ¿no es cierto? O sea, lo que estamos haciendo es repetir un poco. Pero sin embargo hay que puntualizar esto, que es muy interesante. La síntesis de hormonas esteroideas se concentran mayormente en la glándula adrenal y las gónadas, pero las hormonas sexuales mayormente en las gónadas. Okay, otro punto es que hay dos tipos de colesterol. Colesterol exógeno, que es la que viene por la LDL,
y el que colesterol endógeno que se forma a partir de la acetil-CoA. ¿Se acuerdan? Como forma de acetato. Esa es la... Ahí vi un poco de... Por eso le hice leer para que vean cómo es que se pueden aclarar, ¿no? Y cuando yo digo colesterol libre, lo que trato de decirles es lo siguiente, que debe... ese ácido graso, que es el éster de colesterol, debe ser liberado. O sea, debe ser como en forma de colesterol libre. Ahora, esto es vital para todo el desarrollo de la formación de estas hormonas. Hay una proteína denominada STAR que es que se une al colesterol y facilita el transporte. ¿Ok? Entonces viene a la célula, atraviesa, porque es una... ¿Se acuerdan que la membrana es lipoproteína? Pasa a la membrana y necesita de un transportador. Ese transportador se llama STAR. ¿Ya? Y necesita de una enzima fundamental que se llama las hormonas P450SCA. ¿Cómo se llama esa hormona? ¿Cómo se llama esa hormona? No tiene un nombre. La famosa... Nada, mueren, ¿ah? ¿Eh? Aromatasa, pues. ¿Se acuerdan de eso? La famosa aromatasa. Ojo que les estoy diciendo en teoría, después no me voy a decir. Entonces el primer paso es la conversión del colesterol a pregnenolona, que estoy repitiendo ya N veces, y a esta enzima llamada aromatasa, o P450CC, ¿no? Entonces se produce una serie de reacciones que van a dar lugar a diferentes hormonas. Solamente para refrescar el mecanismo de receptores intracelulares. O sea, cuando hablamos de receptores de membrana, estamos hablando de hormonas proteicas. Pero cuando hablamos de receptores, no quiere decir que los lípidos no tienen tampoco receptores. Sí tienen receptores, pero los receptores son intracelulares o intranucleares, para llamar. ¿Quedó claro? Hay otras hormonas que son básicamente, que es la epinefrina o catecolamina, en las cuales a una proteína se le añade un grupo metílico y nos va a dar lo que es la famosa catecolamina. Esta catecolamina es muy importante porque también va a producir modificaciones hormonales grandes. Este es el gran problema que tenemos de las hormonas, porque no las podemos clasificar entre proteicas y esteroideas. ¿Se acuerdan ustedes? Tenemos esta que es proteica, pero no es hidrosoluble. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque justamente tiene un núcleo aromático y eso impide que se pueda transportar. Y ahí está el núcleo aromático, entonces necesita de transportadores, va a requerir un transportador básicamente y su acción es sobre el Golgi. Esta hormona tiene varios transportadores, pues son la albúmina, la prealbúmina y la tiroglobulina. Vean ustedes solamente como comentario la cantidad de hormonas que hay en la sangre y la cantidad que es básicamente en forma rápida. Si ustedes se dan cuenta, la T3 se encuentra en cantidades mínimas, inclusive en el porcentaje libre es mucho mayor que la T4 y en nanogramos es mucho menor y el promedio de día es endodías. Pero vean ustedes la T4. Esa cantidad de 0.03 es suficiente para poder actuar.
y eso nos va a dar un tiempo de vida de 6.5 días. ¿Qué hace esta hormona tiroidea? Esta hormona tiroidea aumenta el metabolismo, pero no en el efecto, ¿se acuerdan? Metabolismo hay dos fases, ¿no es cierto? Anabolismo y catabolismo. En ellos estamos hablando de catabolismo. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque aprovechando ese criterio del catabolismo que está incrementado con las hormonas tiroideas, a una persona se le puede hacer bajar de peso. Baja de peso rapidísimo. No, estoy hablando del doctor de las estrellas, creo, ¿no es cierto? Pues, ¿qué quiere decir? Le bajan de peso. ¿Pero qué están ocasionando? Un hipertiroidismo en una persona obesa. ¿Qué va a pasar con ese feedback? Estoy inyectando grandes cantidades de hormonas tiroideas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la TSH? Va a bajar TSH y arriba la TRH va a disminuir también. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se llama ese feedback? ¿Positivo o negativo? Negativo, va a ser un feedback negativo para que no produzca. Supongamos, como no es una persona enferma, le quito bruscamente la hormona. Como al no haber hormonas, ¿qué va a pasar con la TSH? Se va a estimular. ¿Qué va a pasar con la TRH? Se va a estimular y va a llevar a una crisis hipertiroidea. Y la crisis hipertiroidea, o sea, aumento de tiroides, puede incluir con trastornos neuróticos, adelgazamiento, etc. Esa es la primera fase, que se llama marea tiroidea. ¿Cuál es la siguiente fase? Que si esa glándula se acostumbró a no estar activa, no va a producir hormonas, T3 y T4. ¿Qué va a producir? Un hipotiroidismo. ¿Y la persona qué va a pasar? Aumenta de peso. O sea, el doble del peso, pero ya por hipotiroidismo. Esa es la crisis, ¿no? ¿Y qué pasaría una mujer que no está entrenada o un hombre que no está entrenado en el uso de estos fármacos? En vez dice, no sé si han escuchado ustedes, si con una tableta o con 5 tabletas diarias voy a bajar en una semana, mejor bajo en 3 días tomando 10 tabletas. Y hacen una crisis hipertiroidea y hay que hospitalizarlo. ¿Qué produce? Temblor, adelgazamiento, produce trastornos psíquicos como esquizofrenia, psicopatías, etcétera, etcétera. Además tiene como trastornos de proteínas, ¿no es cierto? Catabolismo, aumenta el catabolismo de proteínas.